Así es, estamos organizando esta mesa de propuestas que va a recorrer todas las áreas, un balance de lo hecho, pero también fundamentalmente de las cosas que faltan por hacer, porque nosotros creemos que hemos mejorado un poquito, pero que necesitamos mejorar mucho más, y por eso es que estamos consultando en este equipos técnicos, etcétera, y estamos en esta actividad. Pero la principal propuesta que surge hoy día y que Rodolfo Suárez nos lo ha propuesto en la semana pasada a mi equipo es acelerar la creación de un banco de la provincia de Mendoza, y eso, si bien se van a tratar todo el resto de los temas de seguridad, salud, educación, política agraria, etcétera. Rodolfo nos ha pedido que aceleremos la creación del banco en lo que nos resta de gobierno y que él va a ejecutar lo que falta, ponerlo en funcionamiento al banco en forma inmediata. Y la verdad que creemos que es un aporte sustantivo. Hay que ponerlo en todos los sectores de la economía de Mendoza, porque hay una enorme cantidad de ahorros de los mendocinos que se están prestando en otros lugares del país. Y nosotros, como nuestra obsesión va a ser generar empleo, tenemos que tener una herramienta financiera para poder hacerlo. Obviamente tenemos que, el gerenciamiento tiene que ser muy controlado, hay que llamar al sector privado para que en parte venga en el gerenciamiento, que no nos ocurra otra vez que un banco de la provincia sea un botín para que el gobierno de turno se apropie de ello y pase lo que pasó en Mendoza. Todos los controles tienen que estar, que no pueda prestarle al Estado de ninguna manera que sea para la producción. Todas esas cosas son las que estamos trabajando, debatiendo. Hoy es más flexible el sistema en la Argentina para abrir un banco, por eso esa ley que dice el gobernador hay que adaptarla. Y bueno, es un proyecto que es muy importante para, como decíamos recién, esta macroeconomía que tanto nos afecta a los mendocinos, nosotros tengamos herramientas más allá del Fondo de la Transformación, de cuyo aval, que nos permita llevar políticas públicas adelante para el crecimiento.